Seguimos con más en El Expreso de la Mañana y ante la tragedia que se vive en Acapulco, se han habilitado varios centros de acopio en la Ciudad de México. Uno está en la sede nacional de la Cruz Roja Mexicana, ubicada en Luis Vives 200, Colonia Los Morales, Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. Además, se pone a disposición de la sociedad la cuenta 0404040406 de BBVA para recibir donativos económicos. También se reciben víveres en la Secretaría de Turismo, ubicada en Mazarik 172, en Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. En el Salón de Usos Múltiples de la Alcaldía Álvaro Obregón, además, la UNAM abrió un centro de acopio junto a las astas bandera del Estadio Olímpico Universitario. La Secretaría de Marina tiene abiertos 5 centros de acopio, 3 de ellos se encuentran al sur de la Ciudad de México, en el Centro Médico Naval, en la puerta 4 del edificio sede, la Secretaría de Marina y el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud. También se recibe apoyo en las instalaciones logísticas de la CEMAR, ubicadas en la Colonia Agrícola Oriental y en el Club Naval Norte, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Recuerden que se están recibiendo alimentos no perecederos como aceite, arroz, frijol, lenteja, azúcar y sal, enlatados como atún, sardina, café, chiles, mayonesa y mermeladas, sobres con sopa de pasta, cubos de consomé, harina para atole y chocolate en polvo. También agua embotellada e insumos para primeros auxilios. Además, artículos de higiene personal como toallas femeninas, pasta dental, jabón de barra, desodorante, rastrillos, peines y cepillos dentales. En el centro de acopio de la UNAM también se reciben herramientas de mano como carretillas, barretas, palas y picos para la remoción de desechos y escombros. Es muy importante que todos seamos conscientes que juntos vamos a sacar Acapulco adelante, así que toda donación es bienvenida. Vamos con Daniela Baeza, quien nos tiene información importante. ¿Y tú? ¿Ya pensaste cómo vivirás en tu retiro? Cámbiate a Citibanamex Afore y diseña una estrategia sólida para que lo logres, una buena pensión. Recibe asesoría experta y planea tu retiro ideal. Además, podrás realizar trámites y servicios relacionados con tu cuenta Afore de forma fácil a través de múltiples canales digitales. Ingresa a www.citibanamex.com/tuafore y ten una nueva relación con tu Afore. Muchísimas gracias, Dani. Y al recorrer las calles de colonias populares de Acapulco, se pueden ver las viviendas destrozadas y los escombros en las calles. Los destrozos en la línea costera son bastante numerosos, bastante grandes. Los habitantes están pidiendo apoyo con víveres y con medicamentos. Esto que vamos a ver son imágenes aéreas de la devastación, de la destrucción que dejó Otis en la zona de yates. Se alcanza a ver claramente, pues, todos los yates volteados, hundidos, los que permanecen ahí son solo algunos cuantos. La fuerza del viento, las lluvias torrenciales hicieron toda esta destrucción. Los daños son incalculables. En algunas zonas de Acapulco continúan los saqueos a comercios, a supermercados, a tiendas. En videos difundidos en redes sociales se observan decenas de personas cargando cajas de pantallas, de equipos de audio, de electrodomésticos, en fin, de lo que se podía. Otros guardan lo que pueden en maletas
y se van cargando lo que encuentran. Aquí estamos en la guarda afuera, mira. ¿No te da pena llevar pantallas en vez de comida? No son mías, es un préstamo, no más. Mira, llevan las pantallas. Bueno, lo bueno es que lo toman con ánimo, va. Llevan pantallas en vez de comida. Hay más, hay todo. Pero no hay ni luz, a ver que van a ver tele en 15 días. Miren, ya está. Su... Que no salga Ney y que no haga que ya... ¡Jálala, jálala, jálala, jálala! Motos, pantallas, aquí hay de todo. La gente agarra parejo. Miren, me encontré una bici tirada. Estamos en el punto. Estamos en el punto. Donde hay este... Pues mucha gente aquí que se está metiendo. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver qué encontramos por acá. Esta mañana el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, dijo cuenta en la conferencia de Palacio Nacional. Dijo que el despliegue de las Fuerzas Armadas en Acapulco, Guerrero, para atender la emergencia causada por el impacto del huracán Otis, es enorme. Son 5.000 elementos de Marina, 6.500 del Ejército, 1.700 de la Guardia Nacional y 500 de la Fuerza Aérea. 13.700 en total, más 300 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en el centro de acopio que establecimos en Chilpancingo. El general Luis Crescencio Sandoval también informó que los primeros desalojos de turistas y población local fueron posibles a través de 150 autobuses. Detalló que hoy va a continuar este apoyo vía terrestre con un mayor número de unidades. En cuanto al apoyo de autobuses para poder sacar a turistas y a locales, el día de ayer hubo 150 autobuses que estuvieron realizando esta actividad. Como estrategia se estableció dos puntos fuera de la ciudad de Acapulco que nos permitieran no llenar, no saturar las avenidas. Esto fue en la iglesia Costa Azul y en la caseta La Venta. Y el día de hoy estarán 120 autobuses adicionales para realizar esta actividad. Esta mañana salió el primer contingente de personal médico especialista que va a reforzar la atención a la población de Guerrero. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, indicó que es para apoyar a los compañeros y para seguir brindando atención en los hospitales. Agregó que son muchas y muchos los que han decidido sumarse como voluntarios y que están listos para apoyar. Y por cierto, que el gobierno de Guanajuato informó que una brigada salió esta mañana también rumbo a Acapulco. Está integrada por 22 elementos del Sistema de Urgencias y de la Secretaría de Salud del Estado. Agregó que van en unidades médicas y ambulancias para apoyar a quienes más lo necesiten. Y también hay personal de Protección Civil de Sonora en Acapulco, en Guerrero. Realiza tareas de ayuda a la población afectada por Otis. Además, apoyan el regreso de sonorenses que están en el puerto y que se quedaron incomunicados. El personal se trasladó con un equipo especial y otros materiales que pueden ser de utilidad en labores de búsqueda y rescate. La canciller Alicia Bárcena agradeció a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gobierno de México al pueblo estadounidense y al Gobierno de los Estados Unidos por sus muestras solidarias, además del apoyo anunciado por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para la recuperación de las zonas dañadas por Otis en Acapulco, en Guerrero. Hatsi Valdés nos tiene el reporte desde la terminal de autobuses del sur. Hatsi, ¿qué ocurre por allá? Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, Ana Lucía? Así es, pues ha comenzado ya afortunadamente la llegada de turistas que permanecieron varados a causa de Otis en Acapulco, Guerrero. Ellos se han comenzado a trasladar, a pesar de que, bueno, pues todavía no está en funcionamiento esta terminal aérea ni la terminal de autobuses de la zona Diamante, a bordo de diferentes unidades que han comenzado a llegar aquí a lo que es la terminal del sur. Hacen otra parada en la terminal del norte y, bueno, pues únicamente recordar que su recorrido en este
estos momentos es justamente de aproximadamente 13 horas. Es así más o menos como está funcionando. También informarle a los turistas que todavía permanecen varados que hay dos puntos de encuentro de estos autobuses que estarán llegando hasta la Ciudad de México. Uno de ellos es en Avenida Farallón, saliendo del Maxitúnel, y otro más en Boulevard de las Naciones, en la entrada del Hotel Mayan Palace. Estos autobuses se están dando estos viajes pues de forma gratuita, aunque también hay que recordar que para muchos de ellos el camino será largo derivado a que pues vienen de diferentes estados, harán una primer parada aquí en la Ciudad de México y buscarán aquí la forma de llegar a sus lugares de origen. El reporte que tenemos. Te agradezco muchísimo. Me ocurre en esta terminal de autobuses. Juan Pablo Narcea, reportero de UNEMAS, está en este centro de acopio de víveres para damnificados en el Estadio Olímpico Universitario en la UNAM. Ahí están recibiendo y él nos tiene el reporte. Juan Pablo, adelante, te escuchamos. Ya está, ya está. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en el Estadio Olímpico Universitario, donde ya empieza a llegar mucha gente a donar los víveres, lo que empiezan a solicitar. Están en un horario de 10 de la mañana hasta las 18 horas, excepto el día domingo. Y comentarte que ya están empezando a recolectar todas estas botellas de agua, como puedes ver, y todos los víveres que necesitan, como comida enlatada y demás. También comentarte que están esperando llenar un contenedor de unas 8 toneladas para después poder mandarlas a Guerrero. Están pidiendo víveres como herramientas, artículos de higiene, y señalarte también que están en el estacionamiento número 8, tienen ya media hora en funcionamiento. Aquí puedes ver cómo empiezan ya a mover estas latas de atún y, bueno, juntarlas en cajas para poder mandarlo todo de golpe. Lista de cosas que necesitan, pues lo que ya sabemos: aceite, alimentos para bebé, alimento para mascotas, arroz, atún, lata, avena, azúcar. Y comentarte que en su lista que tienen en acopio.unam.mx, ya agua tienen suficiente, están solicitando rehidratantes, y en el caso de ropa y accesorios, pues ya también tienen suficiente. Piden que por favor, si vienen a donar ropa, que sea ropa que esté en buenas condiciones y que sea de buena calidad, ya que es muy difícil su transporte. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y por supuesto, también en el tema de la ropa, tomar en cuenta la temperatura del puerto de Acapulco, que sea ropa adecuada para esa temperatura. Ya está disponible el nuevo capítulo de la serie DN Más Sin Prejuicios. Esta vez Paola Rojas nos va a hablar sobre el poder de los algoritmos para entender cómo una compleja red de comandos está redefiniendo nuestra sociedad. Lo pueden ver ya en VIX y en nmas.com.mx. Información. Tu información, que es captada por un algoritmo. Están optimizados para mantenernos cada vez más tiempo adictos a nuestras pantallas. Eso es falso. El algoritmo lo determina la gente con sus elecciones y con sus acciones. Puedo manipular tus decisiones. Tú entregaste tus datos por propia voluntad. Sin Prejuicios. Disponible en VIX y nmas.com.mx. Pausa, no se vayan. Volvemos con más en Expreso de la Mañana.